Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en donde por fin vamos a sacar nuestro curso gratuito para hacer un render realista de exterior. Gracias a ustedes a que llegamos a la meta, a los 1000 suscriptores, se los agradecemos muchísimo. Y en compensación les vamos a dar este curso desde cero, que no te preocupes, tú lo puedes hacer simplemente guiándote en los pasos que te voy a mostrar, en donde yo elegí un proyecto muy famoso, muy conocido, que es la Casa de la Cascada, que va a estar apareciendo aquí. Simplemente te voy a ir orientando en qué hay que tocar y qué hay que no, y explicando el método para sacar un render bueno de este proyecto tan famoso, que es muy muy bonito y súper explotable, ¿no? En cuanto a artísticamente, bueno, me entendiste. Pero bien, ahora sí, sin más tiempo que perder, empecemos con este videazo. Listo, una vez dentro de nuestro 3D Max podemos ver que simplemente está vacío, porque vamos a hacer totalmente desde cero todo el proyecto. Y, muy importante, siempre antes de empezar cualquier cosa hay que checar las unidades. En este caso yo, por ejemplo, me voy a ir a Customize y un setup, verifico que está en centímetros, y en este cuadro, que también está en centímetros, voy a maximizar este viewport dándole Alt W y listo, ya tendremos de entrada lo primero que hay que configurar en el 3D Max. Ahora bien, vámonos a la parte del proyecto, que simplemente me voy a ir a SketchUp y aquí, bueno, pueden ver que ya tengo el proyecto ya importado. Que ¿qué fue lo que hice? Me fui a la 3D Warehouse de SketchUp, que es totalmente gratuita, no es de paga ni nada, y busqué Casa de la Cascada y me saltaron estos resultados, que vi que este era el mejorcito de Luz M y le di en descargar. Simplemente aquí está el archivo con muchísima basurita, muchísimas cosas que no nos importan, pero que más adelante vamos a estar viendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Entonces, tengo mi 3D Max y voy a importar, en este caso, la Casa de la Cascada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente arrastrarlo. Lo arrastro. De igual manera, si tú tienes un error de importación en el 3D Max, esto se debe a que no has visto este video que te dejamos aquí arriba, en donde te explico cómo solucionar cualquier tipo de importación, ya sea en SketchUp, un sofá, una cama, una planta, lo que sea. Así que chécate este video si tienes este problema de importación. Entonces, yo aquí tengo mi proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? De entrada simplemente lo quiero mover a la coordenada 0, 0. Por aquí, ¿no? Por ejemplo. Lo más cercano. Y simplemente estoy en modo en top. Yo quiero modo ortográfico. Vamos a estar trabajando con esto. Y con la tecla G apagamos la retícula. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es limpiarlo, porque tiene muchísimas basuritas que no estamos viendo. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho, un Hide All, podemos ver que tenemos estas basuritas que sinceramente no nos van a ayudar en nada. Suprimir. Ahora tenemos más basuritas. Me voy al filtro de All por Shapes. Shapes son todas las líneas que estén conformadas que ni siquiera se van a renderizar, porque son puras líneas, o sea, basura. Suprimir. Tenemos también, en algunos casos, los helpers, que no sé si tenga aquí. Ok. Tiene aquí este pequeño touch, esta pequeña cruz. Le doy en borrar. Suprimir. Y ahora sí ya tenemos nuestro modelo, que sinceramente está muy bien, ¿no? Muy bien modelado. No le veo ningún problema alguno, salvo algunos detalles que vamos a ir afinando. Me voy a All nuevamente para seleccionar todo. Y aquí es muy importante que comprendas el siguiente paso. Todos los archivos de SketchUp vienen en materiales que no son de Corona y por lo general vienen desagrupados. Lo que hay que hacer es simplemente separar por objeto y material. Por ejemplo, los muros de piedra con todos los muros de piedra. La fachada de piedra, que es como amarilla, con todos sus elementos. El terreno con el terreno. Okay, ahí tenemos varias partes. Canceles con canceles, vidrios con vidrios. Y así nos vamos a ir para ir teniendo una organización, que es muy importante al momento de trabajar proyectos tan grandes, ¿no? Como es este proyecto de la Casa de la Cascada. Entonces, empecemos con lo más grande, ¿no? El terreno. Y aquí al parecer tengo dos geometrías.
A las cuales yo, por ejemplo, puedo atachar esta con esta parte. Le digo OK. Vamos a ver qué ataché. OK. Puro terreno. Aquí le voy a poner terreno general. Y lo voy a esconder. Clic derecho, Hide Selection. Vámonos ahora con, por ejemplo, esto, que es toda la cascada. Cascada, clic derecho, Hide Selection. Vámonos con, por ejemplo, esos elementos de piedra. Igual, muy importante recalcar que las referencias son vitales para sacar un buen resultado. En este caso lo tenemos muy fácil porque es un proyecto ya construido y sumamente conocido. Entonces vamos a checarlo simplemente para ver qué materiales tiene y sobre todo las tonalidades, qué tipo de ángulo de la cámara podemos sacarle más provecho a este proyecto. Entonces lo que voy a hacer simplemente es irme a Google y aquí ya tengo en Google Imágenes Casa de la Cascada. Podemos ver que tenemos muchísimas referencias de diferentes tipos de ángulos, diferentes climas. Otoño, cuando es primavera, cuando es invierno, ¿no? De momento yo lo voy a tener aquí abierto. Hay un mosco. Yo quiero este. Esta vista me gusta mucho porque, bueno, se ve toda la cascada, se ve la fachada y se ve mucha vegetación, ¿no? Que eso es lo que le da mucha vida al proyecto. Y bueno, aquí ya estoy empezando a ver algunas leves diferencias, ¿no? Por ejemplo, la cascada tendrá, no sé, 5 metros, 6 metros, 8 metros, no sé. Y aquí, en mi proyecto, un Hide All, siento que eso está muy pequeño, que, bueno, lo vamos a ir checando con el render, pero creo que el terreno está un poquito diferente, pero ahora sí que es el material que tenemos y de igual manera va a salir algo bueno. Puedo comenzar, por ejemplo, con los ladrillos, ¿no? Que es este elemento que más abarca la fachada. Puedo seleccionar este elemento y, ok, si yo le doy F4, podemos ver que estos elementos están independientes. Lo que vamos a tener que hacer es un poquito de cosa muy aburrida, tediosa, pero necesaria. Voy a seleccionar uno por uno. Para selección múltiple es con Control y con la mente de selección, para no movernos ningún objeto. Ahora vamos a aislarlo con este botoncito. Y aquí podemos ver que tenemos este elemento que tiene lo que va a ser de piedra. Y en este caso tiene este pequeño ladrillo que está atachado, ¿no? Control Z para bajarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para hacer un elemento independiente me voy a Element. Ya que está en todo Mesh lo vamos a aprovechar. Selecciono este muro de ladrillo que es el que me importa. Y le voy a dar un Detach. Esto de momento selecciono todo nuevamente con Alt deselecciono. Y nuevamente aíslo. Ahora podemos ver que tenemos estos elementos que, bueno, en el archivo de SketchUp no tenían ninguna textura. Pero se lo vamos a poner igual de piedra, ¿no? Para que todo esté parejo. Simplemente le voy a dar en Group. Y aquí le puedo poner muros de ladrillos. Por ejemplo, muros de ladrillos. Verifico que todo esto correcto. De igual manera, esto ni siquiera se va a ver, así que simplemente lo voy a borrar de momento. No creo que se vea en el render, no les importa. Nos importa más el proyecto principal, donde está la casa, abajo de la cascada, ¿no? Que es lo que se ve sumamente bonito. Voy a ocultar mis muros de ladrillos. Ahora vámonos con todo lo de piedra, ¿no? Que tenemos estas referencias. Esta piedra como amarilla, como naranja. Lo voy a seleccionar uno por uno con Control. Y de momento parecería ser que todo está correcto. Así que lo voy a agrupar. Y aquí le voy a poner fachada, piedra. Hide Selection. Y poco a poco ya estamos poniendo esto en forma. Vámonos ahora con los vidrios tal vez o los pisos. Aquí podemos ver que tenemos pisos de piedra. Lo agrupamos como pisos, piedra. Hide Selection. Aquí tenemos este elemento que no sé si se vea, pero de momento vamos a dejarlo así. Lo escondo porque lo que me interesa ahorita es ver algunos errores que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos este error de geometría. Es una basurita. Suprimir. Suprimir eran dos. Y este elemento... no sé si se vea, pero bueno, lo dejo aquí, ¿no? De momento.
Vamos con los canceles. Los canceles siento que van a ser un poquito complicados porque todos están desagrupados. Y lo que estoy viendo es que algunos canceles vienen con los cristales. Entonces, simplemente voy a agarrar todos los cristales y los vidrios. ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, selecciono un elemento y con Control Q se seleccionan todos los elementos similares, que son estos. Selecciono también con Control este cristal. Con Control puedo hacer una ventana, ¿no? Puedo seleccionar este, igual Control Q. Se seleccionan todos estos elementos para hacerlo un poquito más rápido. Simplemente lo voy a agrupar como vidrios y canceles o marcos, como quieran llamarlo. Lo escondo. Y bueno, esto es simplemente, por ejemplo, la escalera. Esta escalera yo la quiero seleccionar. Y le voy a poner escalera. Escaleras. Y lo demás de momento no me interesa. Clic derecho, un hide all. Y ya vamos teniendo un cierto orden en este proyecto, no en esta escena. Ahora, como pudiste ver, es algo muy fácil, muy sencillo. Simplemente hay que estar buscando y organizando por elementos. A mí se me ocurre que lo más fácil sea crear nuestra primera cámara. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las referencias. Las referencias lo son todo al momento de sacar la cámara. De hecho, la que estoy, me gusta mucho la vista, el ángulo. Estamos viendo la cascada, estamos viendo esta parte de la fachada. También todo esto. Muy, muy bonito. Vamos a ver otra referencia nada más para ubicarnos. Todos tienen en común que siempre están viendo la cascada, por evidentes razones. Entonces vamos a hacer eso simplemente. Yo aquí, ¿qué se me ocurre? Vista top, por ejemplo. Y vamos a crear una cámara en la pestaña de creación. Tenemos herramientas 3D, no las vamos a ocupar. Herramientas 2D, tampoco. Luces, creo que tampoco. Y cámaras, es así. En donde aquí tenemos cuatro diferentes tipos de cámaras. ¿Cuál vamos a elegir por lógicas razones? Corona Cam. Para que todos tengamos una base de referencia, yo voy a elegir, por ejemplo, esta esquina. Esta esquina donde está, donde acaba la cascada, la geometría. Con clic izquierdo sostenido voy a crear la cámara y ahora tengo que indicarle a dónde va a apuntar el target. Supongamos que me voy a guiar por esta referencia, esta esquinita, que es la más cercanita. Y la puedo hacer un poco más grande. La voy a poner por aquí de momento. De momento la pongo aquí. Y ahora, ¿cómo voy a ver la cámara? Simplemente presiono la tecla C. Me pone en la Corona Cámara 001. Esta vista no me sirve porque no es la real. Le voy a dar Shift F para ver ahora sí en lo que va a salir el render. Que de igual manera no me está gustando nada. Viendo las referencias, yo quiero, por ejemplo, subirlo a Instagram. Siempre es recomendable un formato vertical, ¿no?, para que abarque toda la pantalla y todo el mundo pueda ver nuestro render. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de hacer un formato horizontal, un formato cuadrado, voy a hacer un formato vertical. ¿Cómo voy a hacer eso? F10. Me sale Render Setup. Y aquí ya voy a estrenar el Corona 7 que, bueno, salió hace un par de días. De igual manera, si quieren que hablemos un poco de las novedades que tiene Corona 7, que tiene muchísimas, déjalo en los comentarios, por favor, para nosotros saber qué les gusta y qué no. En Renderer tenemos que fijarse que esté en Corona, que no esté ni en V-Ray, ni en Arnold, ni en ART, ni en otro cualquier tipo de motor diferente. Aquí quedamos que yo quiero un aspecto vertical. Yo me voy a Common, me voy a Output Size, en Width y Height, me voy a Custom, muy importante. Y aquí tenemos un aspecto de imagen de 1.3, que es básicamente cuadrado. Entre menos valor le dé, más vertical va a ser, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar 0.7, ¿no? 0.7 para que sea un formato muy, muy vertical. Y voy a poner un candadito. Y simplemente le voy a dar 1000. 1000 de altura por 700 píxeles de
ancho. Entonces, una vez hecho esto, podemos ver que la cámara no es muy buena, ¿no? Está todo cortado, no se entiende nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono mi cámara, select cámara, me voy a la pestaña de modificadores con una cámara 001 y aquí tenemos Field of View, que en vez de 45 yo le puedo dar 50, 55, 60, vamos a dejarla en 65 de momento y vamos a ir probando conforme vayamos avanzando. Ahora, a mí me gustaría ver la casa de la cascada un poquito desde abajo, que esté apuntando hacia arriba nuestro target. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: tecla U, por ejemplo, Shift F para colocarnos en la vista de la cámara. Y esta cámara, por ejemplo, el target queda bien al parecer. Vamos a ver. Ok, el target lo voy a dejar aquí en el nivel 00. Y la cámara, vamos a ver qué pasa si yo le doy en mover. Y esta cámara la pongo a menos 160, menos 156, menos 148. Simplemente le voy a dar en mover en Y, menos 150. De igual manera, para que todos tengamos algún punto de referencia, ¿no? Al momento de que ustedes quieran hacer este render, yo simplemente me estoy guiando de momento en estos elementos de la fachada piedra que agrupamos. En donde esta cámara lo estoy poniendo como la mitad. Y el target simplemente lo estoy poniendo abajo de estas como piezas. Y vamos a ver cómo se aprecia la cámara. Que espero que se vea bien. Si no, bueno, lo vamos a estar corrigiendo. Tecla C. Shift F. Y ok. Se está viendo bien. Me gustaría que se viera parte del puente, me gustaría que se viera parte de esta otra extremidad de la casa. Vemos que ya no se corta. Me gusta. Entonces, de momento, para no perder tanto tiempo, vamos a dejar así la cámara y cualquier cosa la vamos a ir modificando. Ahora bien, vámonos a ver una vista prueba. Prueba en el interactivo, que simplemente le voy a dar clic en la opción que se llama Start Interactive Rendering in Corona VFF. Le doy clic y bueno, aquí evidentemente no va a hacer nada porque todo está negro, no tiene ninguna iluminación. Si yo presiono tecla 8, la iluminación está negro. Yo de momento le puedo copiar el blanco y para restablecerlo, clic izquierdo sostenido, Start y R. Y de momento ya estamos viendo algo muy feo, la verdad, muy feo. Pero la composición, el aspecto, me está gustando. Entonces de momento le voy a dar stop, ¿no? Le doy stop. Y aquí vuelvo la tecla U, Shift F. Vamos a cambiar los materiales. Sí, va a ser lo más fácil. Los materiales se ven horribles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono mis muros de ladrillos. Lo aíslo para que vean. Esta one ni siquiera se va a ver, así que no pasa nada si le pongo otro material. ¿Y qué material voy a ocupar? Simplemente, Corona tiene muchas muestras de materiales que ya vienen instalados al momento que pones Corona en tu computadora, ¿no? En donde tenemos por diferentes categorías, ¿no? Yo quiero Stone. Y aquí tenemos piedras blancas, piedras rojas, piedras cafés, piedras grises. Bueno, me gustó esta. Vamos a ver, doble clic para ver un poquito más a detalle el material. Y vamos a probar con este. El del medio, que se llama Bricks Red Warm Light Mortar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tecla M. Tengo el modo compacto o puedo usar el Slate Material Editor. Yo de momento me voy a acomodar con el modo compacto. Y con... más bien con arrastrar nada más. Yo voy a tener aquí mi material. Y una vez teniendo el material aquí, yo puedo darle en este simbolito que se llama Assign Material to Selection. Boom, listo, ¿no? Ya tengo este elemento preparado. Pero se está volviendo horrible.
¿Qué es lo que podemos hacer? Darle un WMap para darle una escala. Modifiers, UV Coordinates, UVWMap. Como caja y como es una librería de Corona, lo más seguro es que simplemente le demos en Real World Map Size y se repare. Vamos a verificar. Real World Map Size, clic. Ok, todo correcto, pueden ver. Este material ya está bien colocado. Ahora, vámonos con el material de la piedra. Que bueno, aquí está faltando esto, pero no pasa nada, ¿no? Como dije, no se va a ver en el render. Entonces, librería. Me voy ahora a la parte igual de stones, de piedras. Y ahora me voy a la parte de abajo. Ya tenemos diferentes tipos de granito. Nuevamente, hay que checar siempre las referencias. ¿Qué tipo de piedra tenemos aquí? Y esta podría ser, pero con esos detalles no me gusta. Tengo sandstone. Ok, sí, lo podemos ocupar. Tecla M. Lo colocamos. Minimizo. Asigno. Y lo mismo. Modifiers. UV Coordinates, UVWMap como caja y Real World Map Size, y pueden ver cómo se está texturizando de forma correcta. Ok, vamos bien, vamos bien. Le pongo en ocultar y aquí estoy viendo que me está faltando estos elementos, ¿no? Estos tres elementos no sé de qué sean. Vamos a ver alguna referencia. Es el soporte, que al parecer va a ser como de piedra, esa como cimentación. Y de igual manera vamos a colocarle, sí, a esas tres de momento. Lo aíslo y aquí le puedo poner, no sé, estructura, piedra. Le doy ok y puedo elegir una piedra. Pues vamos a elegir, este me gustó. No, vamos a elegir esta que se llama Stonewall Banner. Abro mi editor de materiales. Lo arrastro. Y se lo copio. Modifiers. UV Coordinates. UVWMap. Box y Real World Map Size. Ok, ya tenemos algo para empezar. Vamos a ver cómo está luciendo. Shift F y un interactivo. Ok, le tengo que dar un hide all. Clic derecho, un hide all. Porque había escondido este material de la piedra. Ok, aquí. De entrada, es lo que le decía. Los archivos de SketchUp siempre tienen algunos errores. Como por ejemplo, estoy viendo que aquí estamos viendo al vacío. Vamos a modificar eso. Le voy a dar un stop. Tecla U. El Shift F no me gusta este momento. ¿Y dónde está ese vacío? Me parece que aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente una caja. Sí, una caja en esta parte, ¿no? Aquí está la ventana. Herramienta de creación. Herramientas 3D. Box. Activo mis snaps. Y aquí pongo esta altura, tal vez. Para que no se vea este vacío, simplemente le voy a poner este material. Que, por ejemplo, le va a hacer un material de corona. ¿Cuál era? Aquí es Corona Legacy MTL. O en versiones anteriores es Corona MTL nada más. Se lo asigno. Y de momento ya tenemos ya parchada, ¿no? Este elemento. Ahora, nos han faltado mucho los cristales. Nos falta muchísimo, ¿no? Se está viendo la parte que se ve rojo. No. Muy mal. Aquí, por ejemplo, le puedo dar open. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, estaba viendo que algunos elementos están conformados por dos materiales, como es en este caso. Este elemento tiene el marco de metal y el vidrio, que es, bueno, el cristal. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre? Tecla M. Es el material base, ¿no? Le puedo poner
Ahí es. Aquí me equivoqué, tecla M. Lo selecciono. Ahora sí. Material base. Entonces, me pongo en el material de lado. Tecla G, no quiero mi retícula. Y con mi gotero voy a seleccionar este elemento para ver cómo está conformado. Puedo ver que es un submaterial, tiene más de un material, que al parecer lo blanco, lo gris, es el cancel, y lo rosa, el vidrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es cambiarlos por algo de la librería de Corona. Librería de Corona, me voy a Glass, por ejemplo, y aquí tenemos vidrios de todo tipo de material, que si tú quieres hacer un material de vidrio desde cero, te dejo un video en la parte de arriba, que va a estar saliendo aquí, para que lo cheques. Ahora sí que esto se va a estar complementando con todos los videos anteriores de nuestro canal para que pueda hacer esto de forma sumamente sencilla y comprendida. Entonces tenemos el Glass Clear, que simplemente lo voy a sustituir con el rosadito y boom, ¿no? Ya se le cambió. Vamos a ver aquí. Correcto. Ahora la cancelería. Nuevamente vamos a las referencias. Esta cancelería es un poco roja, rosa. Por ahí. Entonces lo que voy a hacer es irme a metales. Y aquí en metales, vámonos a... No tengo este rojo, pero... no me convence del todo de momento. Yo quiero un material un poquito rosita, ¿no? ¿Qué les parece este? Cooper Satin Clean. Yo lo que voy a hacer simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a soltar. Y pueden ver cómo ya este elemento... Y estos elementos, y esos elementos, y estos elementos ya tienen esos materiales puestos. Ahora, por ejemplo, este elemento, que es como una ventana dividida en tres, tienen exactamente el mismo submaterial. Lo que voy a hacer es seleccionar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Los subo para que los vean. Y muy fácil, simplemente le voy a asignar la selección. Y ¡boom! Ya tenemos estos elementos ya listos. Este elemento creo que no está separado. Control Z para recuperar mi selección anterior. Y por ejemplo, este elemento, este otro. Voy a seleccionar todos los elementos que ya tienen mi material de el cancel con el cristal. Para que no me estorben de momento. Tenemos este elemento, este otro, acá, acá, más acá. Y este. Como lo sé, voy a subirlo. Ok, podemos ver que estos elementos son de SketchUp. Y estos son los que acabamos de crear. Entonces, lo que voy a dar es darle un close. Darle un group. No, bueno, ahí aparece la selección. Entonces, control Z. Voy a esconder estos, ¿no? Nos quedamos únicamente con estos elementos. Que, por ejemplo, si yo selecciono este y le doy control Q, seleccionan estos. Selecciono este, control Q, este otro con control y control Q, este otro, control Q, este otro, control Q. Ah, bueno, aquí nos está faltando este elemento que lo vamos a hacer luego. Simplemente estos elementos yo quiero, este tampoco no lo quiero, de un material de Cooper Satin Clean. Entonces lo puedo arrastrar a un ladito como instancia y asignarle el material. Tenemos este vidrio, igual selecciono este, lo pongo aquí. Como instancia, Glass Clear, se lo asigno y listo. Y por último, tenemos este elemento. Si le pongo el submaterial, se lo asigno y, ok, aquí no quedó. Lo que puedo hacer simplemente es seleccionar este cristal, darlo en detach. Y ahora sí, este elemento que nos está faltando, le pongo el material de Cooper Satin Clean. Y a este material le pongo un material de vidrio. Y listo. Le puedo dar un Hide All.
Selecciono un vidrio y le pongo close para no perder el grupo. Y vamos a ver cómo está mejorando cada vez más y más nuestro elemento, ¿no? Entonces, esas escaleras, supongamos que yo las voy a poner igual de metal, ¿no? Igual le puedo poner otro tipo de material. Simplemente de momento, yo voy a seleccionar estos elementos. Ah, no sé, ya tiene simplemente las escaleras. Le voy a poner Copper Satin Clean o el molde de piedra, cualquiera de los dos. Así que ustedes ahí con calma, chequen las referencias. Yo simplemente le estoy asignando un material, ¿no? Para tener ya resultados. Este material no me está gustando, que es un material de piedra, pero tiene aquí una parte pequeña de elevación del terreno, ¿no? Que es un error de geometría. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dar un stop, seleccionar ese material, tecla U. Quedamos que tenemos esta piedra. Se la voy a asignar. Asignar WMAP como caja Real World Map Size. Y aquí supongamos que en Tool Mesh yo la quiero un poco más grande. La voy a escalar simplemente. Ok, aquí mi gizmo no está bien. Me voy a esta parte, Hirachi, Affective Only, Center to Object. Listo, ahora yo la puedo escalar un poquito más para no ver esta deformidad. Y aquí, por ejemplo, en Tool Mesh la puedo hacer inclusive un poco más grande. No importa que se salga, no pasa nada. Simplemente es para tecla C para checar que no se vea ese pequeño error. Ok, está reparado. Ahora no me está gustando esta piedra. Selecciono, por ejemplo, estas tres. Tecla U. Un group. Group. Estructura. Piedra. No, por ejemplo. Aquí lo escribí mal. Ay, estoy bien ciego. Ok. Yo quiero ahora este, ¿no? Creo que este está un poquito mejor. Simplemente se lo voy a cambiar por este. Y solo así. Boom. Ok, creo que este va a quedar mil veces mejor. Aquí simplemente hay que verificar que no esté mal escalado. Creo que no. De momento lo voy a dejar así. Sí, de momento lo dejo así. Close. Salimos del aislamiento. Y ahora sí ya tenemos nuevamente un interactivo con los materiales. Ahora, ¿qué es lo que falta? Algo muy importante. Nos falta la iluminación. ¿Cómo vamos a iluminar esta escena, ¿no? De forma realista. Tenemos elementos llamados HDRIs, que son para iluminar básicamente unas esferas, para tener algún contexto, algún cielo y algún tipo de clima. Si quieren... perdón. Si queremos un clima nublado, un clima soleado, un clima de noche, podemos ponerle esos elementos. Ahora bien, si no sabes qué es un HDRI o de dónde sacarlos, te dejo de igual manera un video en la parte de aquí arriba para que tú lo cheques y veas cómo descargarlos y cómo funcionan. Yo, por ejemplo, voy a poner HDRI Heaven, que bueno, se la cambiaron ya el nombre, ahora es Poly Heaven. Comparto escritorio. De igual manera, se los vamos a dejar en la descripción todos los recursos de esto para que no haya pierda. Y por ejemplo, a mí me gusta muchísimo elegir un HDRI que es nublado, que se llama, me parece, ¿cómo se llama? Cedar. Vamos a escribir la palabra Cedar y es esto, Cedar Bridge. Que podemos ver una previa de visualización. Que tenemos esta imagen, ¿no? JPG. En donde, bueno, podemos ver los diferentes tipos de renders, ¿no? Y diferentes cosas. En donde nosotros podemos bajarlo. Aquí ya me cambiaron toda la diseño, pero simplemente aquí lo pueden bajar en download. Y no se preocupen, es gratuito, ¿no? No pasa nada.
Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es tecla M y me voy a ir en esa esquina, el lado abajo, y aquí le voy a poner un mapa de Corona llamado Corona Bitmap. Le doy doble clic y aquí, por ejemplo, voy a buscar mi carpeta de HDRs y aquí tengo el Cedar Bridge. El JPG no me interesa, simplemente es para visualizarlo, ¿no? Tenemos en 2K, 8K, que ya empieza a tardar, y 16K. El 16K, ¿qué tiene de diferencia con el 2K? Básicamente la resolución del fondo. La iluminación es la misma, simplemente es para que el fondo no se haga pixeleado, o las nubes en este caso. Yo le voy a dar Cedar Bridge en 16K y le voy a dar en Abrir. Simplemente hay que esperar porque el 16K es muy muy pesado y de hecho yo no he guardado ni una sola vez. Debería guardar. Control. Ahora, hablando de cursos exteriores y de YouTube, te recordamos que tenemos un curso gratuito para sacar una escena interior totalmente realista usando técnicas muy buenas que puedes ver aquí los resultados, cómo están en los renders que tú puedes llegar a sacar. Te proporcionamos el mobiliario para que tú experimentes si quieres tu propia versión. Entonces, empecemos a cargar este HDRI, en donde yo voy a presionar la tecla 8 y en vez de un color blanco yo quiero cargarle este material de HDRI, en donde dice no como instancia. Y vean la magia, ¿no? Voy a iniciar un interactivo y ¡boom! Ya empezamos a tener algo ya muy, muy decente. Que bueno, no tan decente, se sigue viendo muy, muy feo, pero lo vamos a ir configurando. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es moverle el Highlight Compress. El Highlight Compress no me gusta para nada, todo el cielo está quemando. Aquí parece, pues no hay nada. Para recuperar información, Highlight Compress le va a dar 10, ¿no? Para recuperar información, Highlight Compress le va a dar 10, ¿no? Le voy a dar en 10 o le voy a dar 8. O le puedo dar 5, le puedo dar 6, lo que ustedes quieran. Yo aquí le voy a dar 8 y de momento yo quiero probar con diferentes rotaciones. Nosotros podemos rotar el HDRI. ¿Cómo? Muy fácil, simplemente en Cedar Bridge, el mapa 31, que a mí me llama así, le va a dar HDRI. Y aquí tenemos diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, View Image es para ver esta esfera, ¿no? Este 360, que es básicamente una fotografía. Deje nada más la hago más pequeña para que lo puedan ver. Y aquí sería este elemento, que yo puedo ir rotándolo en Rotate Degrees Environment. Yo le puedo dar 50, le puedo dar 100, 150, 200, hasta llegar a 360, ¿no? Como es una esfera, va del 0 al 360. Entonces, 50, por ejemplo. Y para no perder tanto tiempo, lo voy a dejar así. Ustedes pueden experimentar con 100, 150 y como les dije. Simplemente para ir explorando. O si ustedes quieren agarrar otro HDRI diferente, que no sea nublado, pueden elegirlo de Polyheaven. En donde aquí tenemos muchísima cantidad de HDRIs y de recursos. Entonces ya tenemos nuestra iluminación principal. Sigue el material del terreno. Y la cascada es sumamente falsa, ¿no? Se la vamos a quitar. Y aquí tenemos algunos elementos malos. Como que aquí estamos viendo ya la nada, ¿no? Como ya se acabó el elemento, la geometría. Y no estamos viendo del todo algo real. Le voy a dar un stop para que no me consuma recursos. Y aquí lo que voy a hacer es abrir mi Quixel Bridge. Que de igual manera, si tú no sabes dónde sacar texturas completamente realistas, te voy a recomendar este video del top de páginas de texturas que nosotros ocupamos para nuestros proyectos y que sean sumamente realistas. Entonces, una vez explicado eso, tengo mi Quixel Bridge. Ya tengo algunos elementos comprados. Que si no tienen Quixel, se lo recomiendo muchísimo. Es de pago, pero es relativamente muy barato para todo lo que ofrece. Ofrece texturas fotoscaneadas. Por ejemplo, yo me voy a ir a Surfaces, las que he comprado. Y yo lo puedo poner este, por ejemplo, el terreno. Le voy a dar un zoom para que vean los detalles que tiene este elemento. Igual le voy a dar un zoom. Aquí se está viendo la esfera.
pueden ver que cada detalle, cada hojita es este tremendo, ¿no? Vamos a buscar otro. Tenemos este otro, vean nada más. Esto parece más acorde, siento yo, al terreno de este proyecto. Entonces simplemente se lo voy a poner. Igual les enseño las esferas, ¿no? Para que vean la cantidad brutal que tiene cada detalle. Podemos ver hasta las hormigas aquí, que pues, bueno, es cosa de locos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual para que conozcas Quixel un poquito, tecla U, tengo mi terreno general. Simplemente selecciono el objeto al cual le quiero aplicar el material y le doy en exportar. Así de sencillo, le doy en exportar y ¡boom! Ya tendremos nuestro terreno. Ahora bien, algo genial de Quixel es que te dice a qué medida está escalado. 2 metros por 2 metros. O sea, modifiers, UV coordinates, UW map, como box, y le va a dar 200 por 200 por 200. Ahora, aquí algo muy importante de Quixel es que, bueno, no quiero el slate material, quiero el modo compacto. Gotero. Aquí lo único que hay que modificar es el bump a 1 para que no nos salga ningún tipo de error raro. Y ya que estamos en el terreno, vamos a cambiarle el material a la cascada. Que este material está horrible. No, todo pixeleado y horrible. Me voy a Quixel y vamos a ver qué tipo de material podemos ponerle a este elemento, ¿no? Que va a ser un poquito difícil, pero queremos un material mojado, obviamente. Le voy a poner esto. Y de igual manera, si ustedes quieren seguirlo el tutorial al pie de la letra, yo les voy a decir el nombre de este material, que se llama Mossy Greek Swamp. Ustedes lo pueden encontrar en Quixel. Simplemente ahí les paso el tip. Le doy en export. Y aquí de igual manera viene de, en este caso, 1 metro por 1 metro, ¿no? Y el otro, para que sepan el nombre, es Damp Rocky Path. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Es más, hasta se lo puedo arrastrar. Se lo arrastro y aquí le voy a cambiar a 100%. Tecla M. No me interesa el slate material. Quiero el modo compacto. Gotero. El bump se le quita a 1. Que de igual manera, ¿no? Esto va a ser mucho comercial de nuestro canal. Porque tenemos muchísimo contenido, ¿no? Si tú no sabes cómo crear un material desde cero, totalmente realista, de aquí te dejamos una serie de videos en donde tenemos materiales de vidrio, materiales de concreto, materiales de piedra, materiales de tela, materiales de metal, materiales de luz, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, vámonos ahora a ver el render. Por ejemplo, tecla C. Ok, ya se ve mejor. Se ve mejor a como estaba en un principio en SketchUp. Así que voy a tomar agua. Ya tenemos los elementos principales. Ahora, aquí, ¿qué es lo que falta? Yo lo siento, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver mejor. Este render lo siento muy apagado, ¿no? Muy opaco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Seguirlo moviendo a la post, ¿no? Que es básicamente la opción de post es un Photoshop. Un Photoshop que está dentro de Corona. Y esto nos facilita para no depender de la postproducción, ¿no? Que sinceramente casi nunca ocupamos postproducción. El 95% del resultado sale en 3D Max y con el render. Y ya una pulida extra en Photoshop. Pero vámonos a los que les quiero enseñar. El LUT. El LUT, básicamente, para no hacer los bolas, es un filtro de Instagram. Le ponemos un filtro render para que quede más bonito y listo. Yo lo puedo activar y pueden ver cómo ya va cambiando. De igual manera, si me pongo aquí y empiezo a bajar con el scroll, la rueda del ratón, puedo ver que tenemos muchísimos filtros los cuales les podemos poner nuestro estilo, nuestro diseño. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner este Kim Anlam Graphic 03 y ahí está muy intenso, ¿no? En opacity, en vez de 1, le voy a dar 0.5. Y vean la diferencia cómo va cambiando nuestro render. Apaguen y prendan, apaguen y prendan y van a ver una mejora. Entonces, una vez dicho esto,
vamos a ir importando elementos de Quixel, que son tanto piedras como pastos, como pequeñas vegetaciones. Y de igual manera vamos a ponerle uno que otro árbol, ¿no? Árbol grande, árbol chico, arbustos, etc. Le voy a dar un stop, tecla U. Y a mí no me gusta que esto salga a la nada, ¿no? Al infinito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Guardar. Y en Surfaces me voy a ir ahora a 3D Assets. Los que yo he comprado, por ejemplo, esta piedra podría quedar muy bonita. Ahí a un lado de la cascada. La voy a descargar. Simplemente con un clic, no selecciono nada. Fíjense qué fue lo que pasó. Automáticamente, boom. Tengo aquí mi piedra sumamente realista, que en este caso está fotoscaneada. Pueden ver la calidad de detalles, es brutal, ¿no? Y por ejemplo, yo lo voy a colocar en una parte de aquí, Visa Top. Y el terreno yo lo puedo bajar simplemente la piedra para que esté aquí. Aquí bien puesta, hay control Z, bien bonita, la puedo poner aquí. Y puedo poner inclusive más piedra. Vamos a poner tecla C. Ok. La puedo hacer un poquito más para acá, un poquito más para acá. Tecla U. Y no, aquí ya está saliendo. Vámonos de regreso, de regreso, de regreso. Aborten, aborten, porque no está viendo bien y está flotando. La pongo aquí, por ejemplo. De igual manera, tecla M. Modo compacto. Esta piedra con gotero. Y lo mismo de siempre. Que tenemos esta piedrita ya bien bonita. Vámonos ahora con... ¿Qué otro elemento tenemos? Estos son como más desiertos. Un bolillo le podemos poner. No creo que sea buena idea. Pero eso sí, tenemos una pared, ¿no? De piedra volcánica. Que bueno, sí, la podemos ocupar. Simplemente le voy a dar en export. Y por arte de magia, ya tengo este modelo en mi escena. Yo, por ejemplo, Visa Top, herramienta de mover, lo pongo aquí, lo roto a 90 grados y lo voy a colocar de tal manera que cubra este pequeño hoyo, hoyo sin fin. Igual tecla M, aquí simplemente lo voy a hacer un poquito aquí más fácil, más rápido para no tardarnos, tecla C, y podemos ver que ya no está viendo a la nada, ¿no? Tiene algún elemento para ver que aquí hay que bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo entonces, tecla U, lo puedo poner aquí tal vez, y lo voy a bajar aquí. Y aprovechando que tenemos este elemento muy, muy bueno, ¿no? Llamado Volcanic Dolerite Clift, no sé cómo se diga, pero... Yo lo puedo copiar con Shift y moviéndolo como copia, ¿no? O simplemente como instancia para que no nos pese. Y aquí, por ejemplo, me gustaría ponerlo en esta parte, ¿no? Para que no se viera tan básico el terreno. Vamos a ponerle un poquito de detalle, un poquito de amor a estos elementos de piedras. Lo puedo poner aquí, tal vez. Lo puedo poner aquí. Acá. Y tecla C. Y vean nada más cómo este elemento ya está cambiando, ¿no? Un poco el mood de el terreno. Esto simplemente es bueno, ¿no? Le voy a dar un stop, tecla U. Sigamos importando elementos. ¿Qué otro elemento tengo? Es que hay muchísimos elementos, chicos. Muchísimos, muchísimos para descargar en Quixel. Por ejemplo, este. Este que se llama Icelandic Lava Spire. Ok, sí, vamos a exportarlo. Boom, listo. Por arte de magia, tecla M. Se exportó este. Doble clic. Nos vamos a Bump. Clic derecho. 1. Y aquí, por ejemplo, lo voy a poner del otro lado. Quiero ver cómo se vería mejor. A lo mejor lo voy a rotar. Rotar. En esta parte. W para mover. Es que tenemos los shortcuts, ¿no? Es este botoncito o apretando W.
Y este, por ejemplo, lo puedo bajar en esta parte, supongamos. En esta parte, vamos a ver, tecla C, tecla U, vista top. Lo coloco aquí, a lo mejor lo giro tantito. Lo giro y tecla C. Lo voy a poner acá. Aquí es cuestión de moverle tantito y ir comparando. ¿Qué pasa si lo dejo ahí? Interactivo. Aquí se ve un poquito mal porque no hay agua. Ahorita vamos a hacer el agua para poner estos elementos. Simplemente yo le voy a dar un stop. Tecla U. Y lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Ahora, esta parte de entrada parecería que no hay como tal una pendiente. ¿Qué pasaría si le pongo unas rocas aquí? Le doy stop, tecla U. Y ahora vámonos a importar otro elemento, por ejemplo este, ¿no? Vamos a ponerle esta como elemento de piedra, como pared. Volcanic Dolerite Cliff. Espero a que exporte. Ya está esto. Selecciono la cascada. Selecciono estas piedras. Y le voy a dar vista top. Lo puedo rotar. Lo coloco en esta parte. Con el cubito me puedo ir moviendo. Y lo puedo colocar aquí tal vez. Lo coloco aquí. A lo mejor tengo que escalar. Y lo voy a copiar. Aquí lo escalo hacia arriba. Ajá. Y simplemente lo voy a copiar. En este caso, lo que puedo hacer es dar un mirror. No le voy a dar mirror, ¿no? Simplemente voy a intentar de empalmar estas piedras. Igual no pasa nada, simplemente es como fondo, ¿no? Tecla M nuevamente para ir corrigiendo. Es lo único malo de Quicksand. Hay que darle un clic derecho a esta opción de Bump para tener este material totalmente realista. Tecla C, vamos a ver, nos salimos del aislamiento. Y aquí se ve mucho la repetición. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Lo puedo espejear en el eje Z, por ejemplo. Y lo sube, tenemos dos piedras diferentes. De igual manera, yo quiero en el X, me parece que era. Vamos a ver qué tipo de composición las piedras se puede ver mejor. Creo que este se ve bien. Ahora sí que esto siempre va a ser prueba y error, por ahí checando los diferentes elementos que podemos ir colocando. Lo puedo dejar así de momento. Vamos a poner el agua. Ahora bien, les explico cómo hacer este material. Este material queremos que sea transparente, que tenga un cierto color y que tenga estas como olitas, estas ondas de que hay movimiento, ¿no? En esta es una cascada, por lo tanto, el agua tiene que estar un poco turbia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De momento, voy a aislar estas piedras. Vista top. Y voy a crear un plano, en este caso. Un plane de, no sé, 1500 por 1500. Lo coloco aquí y, fíjense bien, esto nos va a funcionar como si fuera agua, ¿no? Imagínense que así se ve el render. Pero si nosotros le vamos poniendo agua, ya se va viendo esta superficie, ¿no? Que se va a ver sumamente bien. La puedo poner a esta altura, tal vez. Y así es como se vería este elemento. Ahora, este plano yo le voy a dar en divisiones F4. Para ver las divisiones le voy a dar 100 por 100, ¿no? Ya tenemos aquí estas variaciones. Y ahora vamos a darle un material. ¿Cómo lo puedo hacer? Tecla M. Modo compacto. Aquí voy a crear un nuevo material que se llame, bueno, Corona Legacy MTL o Corona MTL, si tienen Corona 6 o versiones anteriores. Y aquí le voy a poner agua, ¿no? Por ejemplo, agua. Se lo asigno. Y aquí lo de siempre, reflexión 1. Reflexión 1 para que sea transparente. Y aquí
vamos a darle un color, un tinte, ¿no? Ahí está, agua. Como es una cascada, a lo mejor tiene un tono un poquito verde. Ahí las referencias no me sirven tanto, pero vamos a ponerle un color verde. Entonces, ¿cuál será bueno? Vamos a ponerle este. Supongamos que este me gustó. A ver, vamos a ver. Este me gustó. Igual pueden copiar el RGB. Yo estoy ocupando el Corona Color Picker. Absorption Color. Que bueno, si no te aparece aquí, te muestro tu video para configurar tu Dreamax y que salgas este gotero. Le voy a dar OK. Y de momento no lo voy a mover nada porque quiero que vean, ¿no? Tecla C para que vean el agua. Ok, ya podemos ver que tenemos algo transparente. Si le doy, por ejemplo, doble clic a mi Shadow Ball y le doy en Distance 1. ¡Boom! Súper, súper verde. En este caso no quiero tan oscuro el agua. Me gustaría que se vea un poquito. Entonces le puedo dar 10. No cambia, le puedo dar 100. Ok, como que ya está cambiando. Le puedo dar 1000, tal vez. Y en 1000 ya está haciendo, está viendo bien. Un pequeño tono de verde. Ok, estamos viendo. Igual voy a subir un poquito más este elemento. Tecla U. Vamos a ver a qué altura está. No, está muy bajito. Lo voy a poner aquí. Pongo aquí, lo pongo aquí. Ahora, ¿qué es lo que falta? Faltan hacer esas curvas, ¿no? Esas mareas. Tecla M. ¿Dónde está mi agua? Aquí está. No, ¿dónde está el agua? Aquí está. Yo me voy a ir a Bump. Y en Bump quiero cargar un mapa general llamado... Ay, ni me acuerdo cómo se llamaba. Noise, se llama Noise. Este mero. Vean nada más cómo el bump empieza a cambiar. Le empiezo a poner un interactivo. Boom, ¿no? Tenemos estos elementos muy buenos, la verdad. Pero que a lo mejor están muy intensos. El bump por default viene en 1. Le voy a dar 0.2. Tampoco quiero un efecto tan drástico. Me voy a noise. Y aquí le puedo poner en fractal, porque tenemos un líquido. Quiero que esté las líneas rectas. Como litas, ¿no? Como está cayendo la cascada, va a generar unos efectos. En tiling, si yo en vez de 1, en el X, le doy 10. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Fíjense qué este efecto está pasando. El bump yo le voy a poner nuevamente en 1. Para que claramente se vea, ¿no? La diferencia. Aquí en el shaderboard pueden ver cómo está ya este movimiento, ¿no? Hacia... pues sí, cayendo, ¿no? De la cascada. Que simplemente hay que rotar tantito. Que está mal orientado. ¿Cómo puedo hacerlo? Muy fácil. Por ejemplo, yo me voy a guiar con el render. Y aquí yo puedo rotar. Simplemente hay que rotarlo. De esta forma a 35, 40. Vamos a ver 45. Vamos a ver 45. Iniciamos un nuevo interactivo. Y vamos a ver hacia dónde está este elemento. Que bueno, 45 tuve suerte. Ya está, ¿no? Al ritmo. Entonces, en bump, en vez de 1, le voy a 0.2. 0.3. Ahora, ya tenemos el agua, ¿no? Ahora fíjense cómo se está viendo. Si yo me salgo del aislamiento y, bueno, antes hay que ponerle de igual manera a este elemento el agua, ¿no? Si no, quedaría un poquito chafa. Para que el agua esté a este nivel, toda esta parte la voy a copiar hacia abajo. Ahora sí que aquí voy a experimentar un poquito porque quiero ver cómo se logra apreciar. Este elemento, este y este va a funcionar como el agua. Le va a dar un detach. Este elemento, tecla M, agua, se le copia. Igual, yo puedo hacer un interactivo desde el viewport donde estoy. Vamos a ver cómo están. Aquí podemos ver las diferentes olitas que están en un sentido bien, en un sentido correcto. Ok.
Ok, todo correcto. Entonces, tecla C. ¿Qué pasa si le doy un hide all? Vea nada más cómo esto ya se empezó a inundar. Ok, aquí podemos ver ahora sí un elemento de agua en nuestros canales de río de la cascada. Esa piedra la tengo que bajar porque definitivamente no se está viendo bien. Tecla U. Lo bajo. Estaba aquí, yo no quiero ver esto. Lo pongo aquí, por ejemplo. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que seguiría? Vámonos ahora con la vegetación del terreno, el terreno principal. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí siempre ocupo un archivo que yo tengo, que es para vegetaciones. Y aquí simplemente voy a buscar el archivo de vegetación extra. Le doy open, le doy all y le doy ok. Ahora sí que este es un archivo que yo ya tengo guardado, que me gusta siempre utilizar este tipo de vegetación para renders de cabaña, renders de campo, proyectos de con mucha naturaleza. Estos elementos, ¡ay! Los borré. ¿Qué se los voy a mostrar? No tenemos. Los voy a colocar de forma junta. Tenemos estos tres elementos. Que, por ejemplo, ¿no? Tenemos estas florecitas. Que son estas. Igual las descargué de Quixel. Ahí les pueden buscar ustedes. Tenemos piedras, ¿no? Que vamos a ir poniendo a lo largo de todo el terreno. Y tenemos estas como plantas. Vean nada más, ¿no? Tenemos muchos elementos de los cuales yo puedo poner un scatter. El scatter no lo voy a enseñar aquí porque ya tenemos un video. Simplemente la parte de arriba te lo vamos a estar dejando por aquí para que lo cheques. Entonces lo que voy a hacer con esto es voy a ponerlos en el terreno. Pero aquí estoy viendo que nos falta el pasto. Yo quiero pasto. Entonces me voy nuevamente a mi bridge. 3D Ads no me interesa, quiero 3D Plants. Aquí tengo todo el tipo de pasto que he descargado. Quiero este, ¿no? Podemos ver que es un pasto... pasto salvaje. Se lo voy a colocar dándole en exportar. Ok, y listo. Ya se importaron muchísimos elementos. Los voy a colocar, por ejemplo, en esta parte. Y tenemos muchísimos pastos. Simplemente los voy a ir poniendo. Y vamos a poner esto, no me interesa. Ahora bien, ¿cómo le puedo hacer? Y aquí tengo mi terreno y por regla general siempre estos vienen mal seteados. Hay que dar reset xform, reset selected y listo. Voy a crear un corn scatter que se llame pasto. Selecciono mi terreno y selecciono cada elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos estos 10 elementos. Tecla C. Iniciamos un interactivo. Aquí podemos ver que tenemos este pastito. Yo le voy a dar 360 en rotación. En escala de 70 a 100. Y en random distribution, en vez de 1000, 4000. ¿Qué dice? Estoy bien ciegote. ¿Qué pasa si le pongo un cero más? 4000, 40000. Ok, ¿no? Ya está plagando de pequeñas partes con vegetación. Ok, me gusta. Le voy a dar un stop. Tecla U. Lo voy a desactivar de momento para que no nos consuma recursos. Ahora vamos con las florecitas, que eso me gusta muchísimo. Scatter. Y aquí le voy a poner flores. Selecciono el terreno y selecciono mis tres. Aquí le pongo point cloud para que no me consuma recursos. Entonces en escala, por ejemplo, yo no lo estoy viendo, en escala le puedo dar 250 y 300 para poder ver algo. Y en random distribution
1000 no, no, no queda nada. Le voy a dar 10.000. Y aquí en vez de 10.000, yo quiero un poquito más, ¿no? Un poquito más. 20.000. Ok, aquí está viendo ya más plagado. Que igual ustedes pueden ir jugando, ¿no? Dependiendo qué tipo de vegetación tengan ustedes, pueden ir jugando, ¿no? Yo de momento lo quiero dejar así. Le voy a dar un stop. Tecla U. Lo apago. Y ahora vámonos con las piedras y por último con la maleza. Scatter, scatter. Aquí le pongo maleza o hierbas. Voy a poner hierbas. Y aquí le voy a poner piedras. Selecciono. Selecciono mis dos piedras. Y por ejemplo aquí vamos a probar suerte. 360. Aquí creo que no le di 360. 360. 100 a 120. Random distribution. Se la dejo. Tampoco quiero tantas piedras, ¿no? 200. Igual ustedes pueden ver con una previa en el terreno, ¿no? Están viendo las cajitas. Pueden verlo con Wirebox. Y por ejemplo, esta la voy a apagar. Simplemente es para mostrarles que hay que darle mucho detalle al terreno en este caso, que es muy muy importante para que salga real, ¿no? Un interactivo, una región para que sea un poquito más rápido esto y no me calcule tantos elementos. Y lo de siempre, ¿no? Rotación 360 en escala. Le puedo poner. Ok, no se ve nada. Hay que subirlo. Igual quiero que sea tan. No tan grande. 120 a 160. Bueno, así que esto es puro juego. Estoy tanteando. Y en random. Me gusta ahí. Pero me gustaría lo doble. En vez de 1000. 1000 elementos. Quiero 2000 elementos. Para que sea un poco más poblado. Ok, me gusta. Me gusta, me gusta. Ahora quiero que vean el resultado. Si yo activo todo. Entonces, simplemente esperé 2 minutos para que se limpiara y viera un poquito mejor la vegetación. Que esto nos va a ver súper bien. Que bueno, para empezar, esto que está al fondo ni siquiera se va a ver. Está la casa. Nos interesa únicamente las partes de enfrente. Le voy a dar un stop y así es como se vería. Entonces, siguiendo con este curso, vamos a ver qué es lo que nos faltaría. Yo aquí las referencias le estoy viendo. Por ejemplo, esta me gustó mucho. O la otra, esta, ¿no? Podemos ver que hay como un cierto. Marco alrededor de todo el render. Bueno, de toda la cámara, del ángulo, en donde ese marco es con vegetación, árboles, arbustos, etc. Entonces, lo que a mí se me ocurre es hacer ese marco para igual una regla de composición. Si a ustedes les gustaría tener un nuevo video de reglas de composición de los renders, regla de 3 tercios, regla del marco, simetría, hay muchísimas composiciones diferentes para el tipo de render. Así que comenten la parte de abajo si quieren un video de ese tema para explicarlo más a fondo. Lo que voy a hacer es ahora ponerle árboles, ¿no? Que los árboles siempre dan vida a los proyectos. En este caso yo quiero elegir, me voy a ir a mi carpeta de Evermotion de árboles. Por ejemplo, tengo este catálogo de modelos de puros arbolitos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a seleccionar algún tipo de vegetación para ir colocando, ¿no? Ir ambientando estos elementos. Igual pueden colocar algún tipo de maleza, ¿no? Hablando de ese tema, si nuevamente ustedes no saben cómo descargar algún tipo de vegetación o algún sofá o alguna cama o algún tipo de mobiliario X, les mostramos un video en donde hablamos de los mejores sitios para descargar modelos 3D y te lo dejo aquí arriba.
Entonces, no has explicado eso. Yo voy a buscar, me voy a ir un poquito más abajo. No me gusta, no me gusta, nada que ver, nada que ver. Y, por ejemplo, este arbusto me gusta mucho para colocarlo en alguna parte del proyecto. Es un arbusto muy simple, es el modelo 53. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a ir a File, Import, Merge, y aquí voy a copiar la dirección de mi carpeta en donde quedamos, que es el 53, 53, abrir, selecciono, ok. Tenemos este arbolito muy muy bueno, que simplemente yo lo voy a colocar a lo mejor en esta parte. Me gustaría que esté aquí, no aquí, bien puesto, bien colocado. Ok, pero no se ve, entonces no tiene nada que hacer ahí. Lo voy a colocar en esta parte, tecla C, un poquito más lejos tal vez, un poquito más arriba, tecla C, y ya podemos ver igual un detalle un poquito tonto, pero cada detalle es un plus que nos va acercando más hacia un render sumamente realista. Por ejemplo, aquí lo puedo rotar y lo puedo hacer un poco más chico, ¿no? Lo puedo poner en esta parte al lado de la piedra, lo puedo subir, tecla C, ya tenemos esta parte del arbusto. Tecla U, ya tenemos estos arbustos muy simples. Vamos a continuar buscando elementos. Amarillo no me sirve, el amarillo no me sirve. Yo quiero un tono de verde, ¿no? Tono verdes. Entonces, sigamos buscando. Palmeras no me interesa, pinos no me interesa. Qué genial, ¿no? Este me gusta muchísimo porque tiene unas ramas y un detalle muy bueno. 78. File, Import, Merge. Y yo aquí, por ejemplo, voy a colocar este archivo 78. Open. Selecciono. Doy OK. Y aquí tenemos este árbol que ya sé lo que voy a hacer con él. Lo voy a poner a un lado de la cámara. Y lo voy a bajar de tal manera que yo pueda ver esto. Esto es a mí lo que me interesa. Ver este tipo de marco. En este caso, la parte de arriba, unas ramitas de algún árbol. A lo mejor lo quiero un poquito más arriba. Tecla C, tecla 1. A ver que se me cambia. Un poquitito más arriba, nada más. Igual puedo trabajar con más viewports. Al W. Aquí puedo posicionar tecla C. Shift F, y aquí yo puedo ir moviendo este árbol y de igual manera puedo rotar para encontrar algún elemento un poquito mejor. Ok, ¿no? Qué genial se ve aquí. Me gusta aquí, me gusta acá, lo puedo colocar en esta parte. Ya tendríamos este marco de entrada. Este árbol me gustó ahí. Vamos a seguir buscando. 79, 80 y 81. Estos tres vamos a importarlos. File, Import, Merge. Ay, ¿cuál era ese? Ya se me olvidó. 79. Por eso es muy importante que tengan una librería muy completa para ir trabajando, ¿no? Estos elementos. Este árbol yo lo voy a colocar aquí de momento. File, Import, Merge. Quiero ahora el 80. Open. Ok.
herramienta de mover, queremos el 81, File, Import, Merge, 81, abrir, selecciono, OK. Por ejemplo, este árbol pequeño, me gustaría ponerlo a un lado. Sí, lo voy a poner a un lado de la cámara, en la parte de abajo. ¿Qué pasaría si yo lo pongo aquí? Tecla C, OK, no veo nada. ¿Qué pasa si yo lo acerco? Ah, OK, está volando. Left, bajar, OK. Yo estoy viendo algo muy bueno, pero yo quiero nada más tantito, ¿no? Tantito nada más. Muy, muy poquito, muy poquito. Quiero colocar en esta parte. Y ahora quiero colocarle uno en medio y uno a un lado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos a ir buscando. Aquí había uno que me gustó muchísimo, que es igual, muy parecido a este, pero es un poquito más puntiagudo. 84. Vámonos con el 84. Y yo creo que ya con esos vamos a hacer que es suficiente para tener vegetación. File, Import, Merge. Voy a buscar el 84. Open. Selecciono. OK. Este, por ejemplo, lo quiero abajito de la cámara, tal vez. Abajito de esta cámara. Vamos a ponerlo en la parte de abajo. Al W. OK. Más abajo. Más abajo. Y en este caso, a lo mejor este lo pongo a un lado, tal vez. A un ladito. Y más que nada lo voy a subir. Aquí simplemente es colocación y paciencia, ¿no? La paciencia lo es todo aquí en el mundo de los renders. Lo pongo aquí, supongamos. Esta altura, un poquito aquí. Y este nuevamente lo voy a copiar. Sí, ¿por qué no? Lo copio. Igual puedo copiarlo con Control V como instancia. Y aquí lo puedo hacer un poquito más chico. Lo puedo rotar para que salga diferente. Y lo puedo poner abajito de la cámara para que se asome un pelito. Un pelito de este. De este árbol. Lo pongo aquí. Vamos a rotarlo. Tal vez así me guste. O tal vez no. Vamos a ver. Y por último, para acabar de hacer este marco, nos faltaría este elemento en esta parte. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Vamos a ver. Este árbol está muy bonito. Lo voy a copiar. Lo copio en esta parte como instancia. Y aquí, en este caso, a lo mejor lo puedo hacer más grande. Nada me lo impide. Lo hago más grande. Lo pongo a un lado. Veo la cámara. OK. Lo paso a este extremo. Y ya tendríamos este pequeño marco que siempre, siempre nos ayuda. La vegetación siempre es buena. Coloco aquí, tal vez. Y para que no tarde mucho mi computadora, voy a apagar todo el pasto, las piedras, las flores, para ver lo que me interesa, que son estos elementos de arbustos. Tecla C y listo, ¿no? Ya podemos ver de entrada un marco muy, muy bonito, la verdad. Me gusta, me gusta. Me gusta ese marco. Ya no me está gustando tanto esta inclinación del árbol. A lo mejor la voy a cambiar por otra. Pero OK, estoy viendo algo muy, muy bonito. Muy agradable. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría los árboles del fondo.
los árboles del fondo y rotar ese este árbol que no me gustó. Entonces, tecla U. Aquí para ver algo mejor. Vamos a ver qué se puede aquí. ¿Qué? A ver. Me gusta. Me gusta más aquí esto. Simplemente son puros detalles que no pasa nada. Y por ejemplo, al W, estos árboles yo sí los voy a copiar a lo largo de todo el fondo del terreno. Para hacerlo más fácil, a mí se me ocurre algo muy simple. Una línea en corner, F3, y poner un perímetro para estos arbolitos. Ajá. Tenemos este elemento, lo convierto a editable poly. Ya lo tenemos aquí. Y lo voy a bajar de tal manera que no se vea el puente. Que aquí se ve perfecto, no se ve nada. Shift F. Lo que voy a hacer es simplemente esta superficie árboles, ¿no? Nuevamente agarro un scatter, selecciono mi superficie, selecciono mis dos árboles y aquí hay que tenemos masivamente muchos árboles. 360 escala, quiero que sea, no sé, del 100 al 150. Vamos a ver ahorita. Y tampoco quiero 1000. No quiero 1000 árboles, ¿no? Quiero 10. A lo mejor, no sé. Y esto lo voy a esconder para que no me consuma recursos. Porque ahorita no me interesa ver nada de esto, ¿no? Ok, ya podemos ver los árboles. Que sinceramente no estoy viendo nada. Estoy viendo 3 árboles por ahí, pero pues no. No nos está ayudando en nada. Entonces, en vez de 10, 20. Y con el inventario de región, yo puedo seleccionar estos árboles. En vez de 20, puedo ponerle 30. Y luego subir la escala, porque no está viendo. Quiero 150 a 200, tal vez. Quiero que sea vegetación grande, ¿no? Amplia. Ok, ahí está viendo bien. Entonces en vez de 30 le voy a dar 20. Y aquí no me gusta que esto se vea. Que esto se vea como que esté creciendo el árbol. Simplemente voy a bajarlo. Tecla U. Shift F. Y este vista frontal lo voy a bajar. Vamos a ver. Ok, ahí ya me está gustando. Lo voy a bajar un poquito más, nada más. Solamente un poquito. Un poquito. Listo. Y aquí a lo mejor ya son muchísimos árboles. Le voy a dar 15. Y vámonos a esta última prueba. Ok, me gusta 15. Oye, a lo mejor creo que al final creo quedan 10. Y un poquito más grande, 220 tal vez. Oh, no. 13. Ok, por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es que te suscribas. Suscríbete si te está gustando este video. Porque ahora sí que estamos sacando toda la información de nuestro curso. Que, bueno, hablando un poquito de eso, que deje de rechinar mi silla. Ofrecemos cursos a cada rato en nuestras redes sociales como Instagram. A cada rato estamos sacando nuevas fechas. Tanto cursos para renders interiores, que tenemos aquí, van a salir las imágenes. Y renders exteriores, que van a salir también más imágenes de las que hemos hecho. Para que estés atento y conozcas más a fondo cualquier tipo de técnica realista que nosotros ocupemos. Y básicamente cualquier exalumno que nosotros tenemos, esto básicamente ya se lo saben. Ya saben los procedimientos, los procesos. Simplemente es una muestra un poquito gratis. Más bien muy gratis. Una muestra gratis de lo que tú podrías desarrollar en
nuestro curso. Si te inscribes, ¿no? Y quieres adentrarte más en este mundo de los renders, vámonos a la pantalla, en donde lo que vamos a hacer ahora sí es bajar esto. Y vamos a poner absolutamente todo prendido. Enable. Y más enable. Un hide all. Guardar. Esto lo cierro para que no me consuma recursos. El quick sell ya lo podría ir cerrando también. Entre menos cosas tengamos abiertas, el 3DMax se los va a agradecer muchísimo, ¿no? Entonces, Shift F. Interactivo. Y chéquense la magia de todo lo que estamos haciendo y lo que van a sacar ustedes. Y bien, como pueden ver, aquí ya está la parte de el render de todo lo que llevamos, que simplemente vamos a analizar un poco, ¿no? Este es el procedimiento que nosotros hacemos. Ambientamos todo, le ponemos todas las texturas para ir viendo cuáles son los errores, ¿no? Las paletas de colores que están mal, si algún elemento está incorrecto. Que ya estoy viendo varios. Como por ejemplo, yo aquí tengo un elemento de el muro de piedra que distanciar la cascada. Podemos ver que aquí este muro está demasiado alto. Vete que lo estoy notando. Aquí hay que analizar un par de cosas. Este muro no está a la altura correcta. Ahora voy a quitar unos árboles, siendo que está demasiado tupido esto en esta parte. Simplemente lo voy a hacer un poquito más grande. El ladrillo, ¿no? El ladrillo no me gusta nada. El color me gustaría hacerlo un poquito más oscuro, un poquito más tirándole hacia café tal vez. Y lo mismo con el muro de piedra, la fachada, ¿no? La fachada de piedra que está como amarilla, como beige. Me gustaría hacerlo un poquito más naranja, un poquito más saturada. Entonces ya para darle los toques finales a este elemento, lo que voy a hacer es lo siguiente. El Don't Stop. Y este muro de piedra, por ejemplo, se va para abajo. Se va para abajo. Yo no quiero tanto muro de piedra aquí. Ok, aquí se ve mejor. Este elemento a lo mejor se podría ver un poquito más genial si lo rotamos. Ok. Y rotamos un poquito más, lo bajamos y es más, te lo voy a copiar, otra vez más en esta parte, lo copio aquí como instancia, luego más pequeño, lo roto aquí, lo pongo acá, lo subo, pongo acá, tecla C. Y vamos acá. Ya tenemos elementos muy bonitos. Este a lo mejor no creo que sea. Se vea cortado. Lo voy a poner un poquito acá ahora. Tecla C. Ok. Estas piedras tampoco no me están gustando del todo. Lo que voy a hacer simplemente es ponerlas un poquito más arriba. O simplemente rotarlas, tal vez. Le puedo dar un FFD, perdón. Y aquí, si yo lo muevo, se modifican estos elementos. Y lo arrastro aquí, ¿no? Para que se pongan completos. Tenemos ahora estos elementos que no gustaban. ¿Qué pasa si yo lo hago un poquito más grande? Esta superficie
va a quedar un poquito mejor. Pongo acá, la pongo acá. Le tiro acá, le tiro acá. Y van a marcar más espacio. De igual manera, el ladrillo. Quedamos que tenemos este material de ladrillo que a mí no me gusta nada. Que lo que voy a hacer simplemente es cambiárselo a un tono un poquito más claro. Perdón, un poquito más oscuro. Yo aquí puedo ver el material. Y me voy a guiar. Me voy a ir a Diffuse Color. Y le voy a dar en Corona Bitmap. Yo quiero Corona Color Correct. Le digo que ok. De entrada, la saturación se la quiero cambiar. No creo que sea tan rojo. Yo le puedo dar, no sé, menos 0.2. Menos 0.1. Menos 0.15. En Hue, en Gamma, quedamos que era un poquito más oscuro, 0.8. Ok. Y en Hue, ¿qué valor le puedo dar? 10. Ok, listo, sí, me gusta cómo se ve el ladrillo. Ahorita vamos a probar. Ahora vámonos con el material Sandstone. Yo le voy a dar un Corona Color Correct. Y aquí quiero saturar un poquito más, ¿no? Que no sea tan pálida. Saturación 0.3. Ok. Me gusta. Me gusta. Tenemos estas piedras que a lo mejor no son las más indicadas. En cuanto al color, son un poco amarillentas, ¿no? Como de volcán. Es esta, me parece que es. Ajá. Lo que voy a hacer es igual darle un Corona Color Correct. Y le voy a dar doble clic para que vean, ¿no? En la saturación, lo quiero saturar, le voy a dar menos 0.5, que es la mitad, para hacerlo un poquito más gris. Y en gamma quiero hacerlo un poquito más oscuro, le voy a dar 0.85, ¿no? Para darle algún valor. Y básicamente tendríamos, voy a guardar, muy importante, si no se pierde todo, ¿no? Y bien, una vez que esté guardado, podemos ver ya el 98% de nuestra escena, que básicamente la hicimos en casi dos horas desde cero. Y bien, ahora sí, pueden ver ya el resultado de momento, que bueno, yo lo puedo seguir modificando en post, por ejemplo. En Blue Mangler lo puedo activar para que salga un poquito mejor. El cielo, en vez de 15, yo lo puedo dar 10. Puedo dar 5, puedo dar 2. Y aquí el Filmic Highlights, para recuperar un poquito de información, le puedo dar 0.5. Y pueden ver, ¿no? La diferencia. 0.5. También, ¿qué otra cosa? En Sharpening Blurring le puedo dar más nitidez o menos nitidez. Yo le voy a dar un 3, simplemente. Y algo muy, muy, muy importante y sumamente bueno, ¿no? Que es el Deep of Field. El Deep of Field básicamente nos va a crear un desenfoque en la cámara, ya sea en la parte de enfrente o en la parte del fondo. Que bueno, si no sabes qué es un Deep of Field, te dejo un video en la parte de arriba para que lo cheques y visualices cómo hacer este efecto, que es muy, muy realista, ¿no? Entonces, vámonos aquí al escritorio. Y para ya ir finalizando, yo puedo darle a la cámara tubito verde. Voy a activar mi DOF en Deep of Field y Override Focus. Y aquí, por ejemplo, tengo que poner una vista top forzosamente. Selecciono mi cámara y aquí en objeto yo le puedo dar algún elemento de la fachada o simplemente marcarle 100. Marcarle 1000. O en este caso,
Activar Automatic Vertical Tilt. Muy importante. Esto ahorita se los voy a enseñar. Le voy a dar 2000, ¿no? 2000 de acercamiento. Y quiero que vean qué pasa con el Automatic Vertical Tilt. Ya vieron, esto todo el momento lo tuvimos desactivado. Activándolo, todas las líneas rectas verticales están correctas, ¿no? Y si yo lo quito y están chuecas, están deformes, simplemente lo activamos y listo, ¿no? Ya tenemos este elemento. Ahora en F-Stop yo le voy a dar un 2, por ejemplo, le doy un 2 y nuevamente guardo, que okay, tenemos este, y vámonos ahora a iniciar un interactivo. Y quiero que se fijen en las plantas que están luego cerquita, súper cerca de la cámara. Todas se van, digamos, que a desenfocar. Pueden ver que el desenfoque está muy, muy claro, ¿no? En estas partes de la vegetación que tenemos enfrente de la cámara. Eso se debió a que le pusimos un depth of field de 2. Igual, a lo mejor queda mejor un 1, un 1.5, dependiendo de ustedes, ¿no? Igual, si ustedes tienen una computadora no tan buena, simplemente desactívalo porque va a tardar muchísimo en sacar este render de la cascada, ¿no? Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo puedo jugar con la exposición, ¿no? En dado caso que lo vean mal, en vez de 0 le pueden dar 0.5, le pueden dar un 1. Le pueden dar menos 0.5, menos 0.1. Ajá. Lo que ustedes prefieran. Básicamente, esto sería todo lo que hacemos en 3D Max y Corona. Y bueno, yo voy a hacer la postproducción en este render que les va a estar saliendo seguramente por aquí para que comparen, ¿no? Y sobre todo les voy a enseñar que muy seguramente voy a cambiar a lo mejor la cámara, alguna vista, alguna vegetación la voy a mover. Simplemente, como es la primera vez, a lo mejor hay unas cosas que a mí no me gustan y las quiero ir cambiando. Pero tenemos la parte de postproducción. Coméntame si tú quieres que saquemos un video hablando meramente de la postproducción en... ya sea para un render exterior o un render interior en ese tipo, para que puedas ponerle en este caso la cascada, igual algunas configuraciones para hacer un poco más estético esta cámara, ¿no? Pero ahora sí que ya te enseño todo para que tengas un render realista. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte final, que simplemente es que de entrada, si llegaste hasta el final de este video, en verdad eres de los pocos que va a poder sacar un render realista y conocer los elementos, los aspectos, ¿no? Y de igual manera, si tú quieres compartir tu resultado de tu render en lo aprendido de este video, compártelo en Instagram, etiquetándonos o comentándonos, enviándonos un mensaje, para más que nada poder ver, ¿no? Si este curso sirve, si estos videos sirven, si no los hacemos más seguido. Ahora sí que tú decides, tú tienes la última palabra. Igual recuerda que tenemos cursos online a cada rato que tú puedes ir checando, en dado caso que quieras aprender cada vez más y más y más y más. Tú nos puedes contactar en Instagram para... que seas un pro, ¿no? En este mundo de los renders. Y sobre todo te voy a pedir una cosa. Si te gustó, si te ayudó, si te entreteniste, por favor suscríbete, dale like, compártelo con alguien a quien le pueda interesar, que a lo mejor hay un amigo, un familiar. Y la idea es hacer este tipo de videos cada 1000 suscriptores, para que tú puedas aprender literal de la forma en la que yo hago los renders. Puedes ver el portafolio de nuestro Instagram, te lo dejo aquí, para que cheques que pues puede valer la pena si te interesa. Si no, pues bueno, muchas gracias por ver este video. Pero
Eso sería todo, chicos. Esperemos que les haya gustado. Nuevamente, muchas gracias. Y nos vemos en futuros videos. Que si quieres algún video en específico, por favor, coméntalo en la parte de abajo para que nosotros estemos enterados. Ahora sí que este video es el más largo que hemos hecho en este canal y el que más esfuerzo le hemos puesto. Y simplemente con apoyarnos, créeme que nos estás ayudando muchísimo en seguir haciendo este contenido de calidad para todos ustedes con mucho cariño. Así que mi nombre es Jordan, muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.